usar es una plantilla para sacar cortes paralelos utilizando una circular de mano. Con la utilización con un tablero de DM vamos pues un poco a explicaros de dónde sale la plantilla. Este trocito de tablero que vemos aquí encima del banco sale de un tablero que se vende en los almacenes de madera. Nosotros solicitamos el corte en nuestro almacén más cercano o en el taller si lo tenemos al lado de un carpintero que nos lo corte. Para saber qué es la parte que tenemos que cortar, necesitamos saber cuál es la circular que vamos a utilizar. ¿Y cómo lo sabemos? El ancho del tablero que vamos a utilizar en la circular, vamos a medir el disco, utilizando el metro, hasta donde termina la base. Y vemos que nos da una medida, en este caso son 11 centímetros. Más 4 centímetros, que va a ser la guía que vamos a poner en el medio. Para que lo veáis bien, vamos a dar la vuelta. Y con el lápiz marcamos, vamos al tablero donde termina la guía. Lo hacemos en varios puntos para que nos salga el trazo. Con la guía que vamos a poner en el medio, trazamos todos los puntos. Ahora desplazamos el soporte contra el borde y con ayuda de un gato y la máquina vamos a empezar a fijarlo. Vamos a hacer la misma posición que hemos hecho al principio. Ahora cogemos unos tornillos con ayuda del atornillador. Vamos a poner un pequeño listón en la parte inferior utilizando el propio palo, pero es que no la encolamos por si acaso de necesidad tenerlo que tirar. Marcamos y ahora utilizamos este pequeño listón para que no se vuelque y nos ayude a sujetarlo con el gato. Para ponerlo en el medio. Y ya tenemos la plantilla hecha para cortar por dos lados diferentes. Ahora realizaremos el corte en un tablero para que veáis cómo funciona. Todos los tableros vienen sin escuadra, con lo cual utilizaremos un corte en un sentido, dejándolos cuadrado, y por el otro vendremos con el disco para hacer la pieza de 22 centímetros que vamos a necesitar para, en este caso, para realización de cualquier otra plantilla o decoración. Y procedemos a dar el segundo corte para sacar la pieza de 22 centímetros que necesitamos. Y ahora vemos que tenemos los 22 centímetros, los 11 para cada lado de corte, más los 4 centímetros de nuestra pieza de guía, nos hace un total de 26. Ya tenemos la base de nuestra plantilla.
Ahora vamos a sacar la pieza de 4 centímetros que tenemos en el medio, la vamos a sacar del mismo tablero. Realizando primero una medición de 4 centímetros, dos puntos diferentes del tablero. Uno en un lado y otro en el extremo opuesto. Colocamos nuestra plantilla, ya sabemos que el disco va a ir por ese lado. Y realizamos el corte. Ya tenemos nuestra pieza central de la plantilla. Entonces, una vez que ya tenemos la pieza, para poder atornillar, debemos de realizar unos pequeños taladros. Marcar el centro de ella. Entonces, como son 4 centímetros, vamos a poner los tornillos en el medio, la mitad son 2. Marcamos en 2 y tiramos una paralela al lado del listón. Dividimos el listón en 2. Ahora procedemos a poner distintos tipos de tornillos, es decir, colocamos a una distancia aproximadamente de 8 centímetros. Primero le marcamos a 4 y el resto a 8 centímetros. Ahora procedemos a perforarlo utilizando una tabla para no estropear el material que nos interesa. Lo que vamos a perforar utilizaremos el atornillador con una broca. Empezamos a perforar todos los puntos de trabajo que hemos marcado anteriormente. Marcamos los 11 centímetros en dos puntos diferentes y volvemos a marcarnos la línea, como hemos hecho al principio. Para saber que no nos hemos equivocado, vamos a poner la herramienta enchufada sobre la base y volvemos a marcar. Vemos que el trazo es correcto. Entonces marcamos utilizando una línea de ayuda la propia máquina para ello. Listón a la base, vamos a hacer exactamente lo mismo pero sin cola, en este caso, porque uno se deja encolado pero otro pues si hubiese que hacer tipos de inglete o cortes en ángulo. En el primer ejercicio, en la primera parte, hemos visto que hemos puesto un listón detrás, en la parte inferior, que nos sirve como escuadra. Ahora vamos a hacer un corte sin él para que veáis que esta guía te sirve para cortar oblicuos, no a escuadra. Vamos a ver la ejecución. Hemos cortado en triángulo, una manera sencilla y segura, con una circular normal y sin ningún tipo de guía excepcional, que son caras. Es barato, fácil de construir y que te saca de muchos apuros.